¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, linda gente del noroeste del Gran Buenos Aires. Estamos aquí, como siempre, al pie del cañón, como decían algunos en la guerra, ¿no? Específicamente hablando de este informativo, noticias de la región, alrededor de una hora y media de información, de todo el resumen de las últimas 24 horas, en vivo, por fibra óptica, más de 30 distritos de la provincia de Buenos Aires. Y también, decíamos, usted nos puede ubicar en cualquier lugar del mundo, en la plataforma YouTube, allí nos ubica en Noticias de la Región, Canal Provincial. Ahora les voy a dar las buenas noches a mi compañera de tareas. ¿Cómo le va, Romina Mori? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estás, Marcelo? Y un saludo a toda la audiencia que nos bancan en el vivo y en las repeticiones. Y empezamos la semana con todo, con segmento nuevo. Sí, exactamente. Vamos a tener nuevos aditamentos a Noticias de la Región que seguramente se van a enterar ustedes en instantes nada más. Ahora vamos a los títulos, señor director. Estos son los títulos. La espera eterna bajo el frío. La nota de todos los días. Nosotros estamos con los jubilados que aguardan a la intemperie para cobrar sus saberes. Los impuestos no dan tregua a comerciantes. Preocupa la suba en ingresos brutos provinciales y tasas municipales y también servicios de comercios al límite. Realmente los servicios, estoy hablando de la luz, el gas y todo lo demás. Pero además también aumentó el pan, subió el precio de las harinas y la suba de impuestos presiona a las panaderías. Nosotros charlamos con Antonio Gómez del Sindicato de Obreros y Empleados de Panaderías y Afines. Tres títulos realmente negativos, ¿eh? Exactamente. Nosotros como periodistas, como comunicadores sociales, no nos gusta dar estos títulos, pero es la realidad. Tenemos que transmitirle objetivamente a nuestra audiencia todo lo que ocurre. Y en este caso decíamos tres títulos duros, ¿eh? Uno, el tema del frío, de los jubilados que pasan frío. Este caso, por sus saberes que son magros. Y también los comerciantes e industriales, líderes de pequeñas y medianas empresas que están sufriendo las consecuencias. Y valga la paradoja, ¿no? También charlamos con uno representante del gremio del pan, sí, que también las panaderías están pasando un momento difícil, no solamente por el tema económico, sino también por el tema de la presión tributaria, ¿no? Esencialmente, estuvimos hablando la semana pasada haciendo hincapié en la presencia de inspectores del Ministerio de Trabajo y de otras áreas que lamentablemente no tienen, parece ser, una comprensión acerca del momento que estamos viviendo, Romina. Es así como decís, y lo del pan ya lo estábamos viendo la semana pasada, que empieza a aumentar a partir de hoy. ¿Y quién no come pan hoy en día? Sí. La gran mayoría de los argentinos comemos y nos afecta el bolsillo a todos. El pan y la yerba es la comida de los humildes, más vamos a decir, aunque muchos toman mate también y tienen un buen pasar adquisitivo. Pero lo que quiero recalcar es que la situación no es fácil, ¿eh? El frío, para colmo, que trae esta ola de gripe, resfríos, problemas en las vías respiratorias. Por eso también aprovechamos para llamar la atención a aquellas familias que tienen bebés en su casa, la protección, no sacarlo al aire libre, esa brisa fría que viene. Hoy hubo un frente frío terrible, sí. Agua, nieve cayó y va a caer esta noche. Así que prepárense, Nosotros vamos a comenzar a... Vamos a ir con la primera nota y luego presentamos a nuestros panelistas, ¿qué le parece? Excelente. Muy bien. Tiene que ver con la espera eterna bajo el frío de los jubilados para cobrar un magro haber. Haciendo la cola y tiritando de frío. Sí. ¿Cómo hace para combatir el frío? No sé. Puso una campera bien abrigada, ¿no? Sí. Bueno, una
jubilada que viene a cobrar sus saberes, digo, difícil situación, ¿no? A la intemperie. ¿Guantes no tiene? No se puso guantes. No. ¿Y gorro tampoco? Tampoco. Bueno, no hay plata encima, ¿no? ¿Y tener que estar aquí a la intemperie en la cola de un banco? Sí, sí, va a ser. ¿No queda otra? No queda otra. Una situación difícil pasan ustedes los jubilados, ¿no? Sí, está bravo, está bravo. ¿Llegan a fin de mes? No, ¿qué va a llegar? Para mantenerse calentito, digo, hay que poner una estufa por lo menos, pero también están subiendo las tarifas de luz, de gas. No, olvídate, el gas es impagable. Gracias, que tenga buen día. Seguimos hablando con la gente, buen día, ¿cómo le va? Haciendo la fila aquí para cobrar su jubilación a la intemperie, con mucho frío, la vemos abrigada. No queda otra, ¿no? No queda otra. Bueno, una situación difícil están pasando ustedes los jubilados. Muy difícil, no alcanza nada. Con las bajas temperaturas, poner una estufa también. La baja temperatura todos los inviernos la tenemos, ¿sí? Lo que no tenemos todos los inviernos son los aumentos indiscriminados y la paralización de las obras públicas. Eso para un jubilado, si no tiene una familia que lo ayude, le hace el doble de difícil, ¿no? Sí, muy difícil. ¿Cómo hace con los remedios si se llega a enfermar, que no lo cubre PAMI? Y la familia, en lo que pueda. Y si no, aguántatela. Muchas gracias, que tenga buen día. De nada, al contrario. Gracias. Buen día, señora. ¿Cómo le va? ¿Con mucho frío aquí en la fila? Bastante frío. Bastante. Un poco desabrigada, ¿eh? ¿No se puso gorrito? No. Igual la acompañé mi mami yo, así que no. ¿Cómo es el tema de los jubilados? La pasan bastante mal, me parece. Y hay que hacer cola. No alcanza, pero vamos a paliar lo que necesitamos ahí. Después ya. No alcanza, mi hijo. ¿Para qué vamos a hacer? Si todo el mundo sabemos de cómo estamos. Una situación, una realidad que acabamos de contarles, ¿eh? No solamente hacer una larga fila a la intemperie, sino también la situación en la que viven los adultos mayores, los jubilados que supieron construir un país hoy con mucho frío haciendo esta fila para cobrar su jubilación. Muy bien, y vamos a presentar a nuestros panelistas de hoy. Tenemos un nuevo segmento que es actualidad de política y economía, de la mano de la doctora Carolina Salvatori y el doctor Federico Schwenker. Así que le damos la bienvenida, que van a estar acompañándonos todos los lunes. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Romina, Marcelo, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio que nos están brindando. Buenas noches, Fede. Buenas noches, Caro. Bueno, buenas noches a todos. Sí, la idea es, en este segmento, compartir con los televidentes un espacio de opinión, de entrevista con gente del sector privado, del sector público, político, funcionarios, gremialistas, para tratar temas de la región y ver cómo, bueno, estamos transitando hoy esta nueva etapa de este nuevo gobierno. Un espacio donde ustedes con nosotros pueden, a través de las redes, traernos preguntas, donde nosotros vamos a buscarles la forma de comunicarles y contarles cómo son las respuestas que ustedes están esperando para esas necesidades y dudas que tienen con respecto a lo que está sucediendo con la economía del día de hoy. Sí, mi consulta ahora, aprovechando la presentación, es que seguramente también traer entrevistados, que el mejor monitoreo es la gente, ¿no? La mejor forma de... Sí. Porque a veces... La idea mía, en principio, esta mañana fue hablar con la producción y organizar para tener entrevistas con los comerciantes y acompañar y ir directamente al espacio de la persona, ¿no? A los lugares en la calle, dónde está sucediendo o qué les está sucediendo, qué es lo que están sintiendo, y poder traerlo también acá al programa. Los que nos animan a mandarnos mensajes, también ir nosotros a su lugar. Federico, también hay un tema que preocupa y que creo, no sé, a mi entender, también pregunto tu opinión y si se va a hablar también del tema, de que hay un dicho que dice sobre llovido mojado, y hoy en día sobre llovido está bien, está difícil, y lo mojado sería... no tendría que haber tanta presión tributaria, ¿no? En un momento en que todos los comerciantes, los empresarios, las pymes, están pasando, que son las que generan fuente de trabajo, están pasando un duro momento, ¿no? Es que la idea, Marcelo, en este caso, es particularmente hablar con quienes nos pueden contar la realidad
vivida en primera persona. Por eso los invitados y este segmento, dándole la oportunidad a todos de poder charlar, discutir y bueno, y tratar de ver cuáles son las posibilidades y las vivencias que hoy tenemos en este marco, digamos, social económico. Sí, contado en primera persona, ¿no? Por los protagonistas, empresas y los trabajadores. Muy bien, también los emprendimientos seguramente van a estar. Hoy el segmento entonces comienza todos los lunes con la doctora Carolina Salvatori y el doctor Federico Schwenke. Y ahora también tenemos a nuestra panelista de todos los lunes. Sí. El segmento de nutrición de la mano de Soledad Almirón. Así que le damos la bienvenida a Sole. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola, hola Romy, hola a todos. Hoy vamos a hablar cómo sostener una dieta a lo largo del tiempo. Qué temita, ¿eh? Un tema muy importante, creo yo, en lo que es la salud. Y nosotros tenemos que seguir con noticias de la región. Y la próxima nota es en la localidad de San Miguel. Justamente estaban hablando Federico y Carolina de eso. Los impuestos no dan tregua a los comerciantes. Preocupa la suba en ingresos brutos provinciales, tasas municipales y servicios. Comercios al límite. Nosotros tenemos nota con Carla, que es una comerciante, que nos cuenta mejor. Nos encontramos con Carla, una comerciante de San Miguel. Una situación difícil se vive, ¿no? Sobre todo con el tema de los impuestos, de toda la situación que se vive. Hola, buenas tardes. Sí, sí, la verdad que sí. Mucho aumento. El tema de los impuestos, de la luz. ¿Qué porcentaje calculas que fue ese aumento? De la luz fue más de 200%. Sí. ¿Cuánto pagabas antes y cuánto pagaste la última factura? Estaba pagando 70 y algo y ahora se me vino casi 200. Muchísimo. Muchísimo, sí, sí. ¿Ingresos brutos también es otro factor que asfixia, digamos, al comerciante? Sí, ingresos brutos, monotributo, todo, todo incluye. Seguridad, higiene, ahora vamos a ver este mes porque todavía no me llegó la factura. Bueno, por eso, son muchas cosas contra la realidad que viven los comerciantes hoy en día, ¿no? Sí, es verdad, sí. Pero hay que lucharla todos los días. ¿Y eso no se refleja en las ventas? Digo, ¿las ventas cayeron? Sí, más a fin de mes uno se da cuenta. Los primeros días la venimos remontando, pero después, sí, sí. Una situación que a muchos comerciantes los desanima. ¿Es ese el caso tuyo? Sí, hay días que sí, te soy sincera, hay días que sí. Pero bueno, no queda otra, que hay que levantar las persianas y seguir laburando. ¿Cuánto hace que estás en el rubro? 4 años va a ser este año. ¿Sentís que este es el peor momento que estás atravesando? Sí, de estos últimos años, sí. Sí, se siente. Si no hubiera tanta situación de asfixia por parte de lo que decíamos hoy, ingresos brutos, impuestos, sería otra la realidad del comerciante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estaríamos más como aliviados. Sí, es verdad. ¿Ustedes incluso hasta tienen que achicar muchas veces el margen de ganancia para no perder clientes? Sí, es verdad. Y encima de los muchachos que a veces me están ayudando, sí, tuvimos que bajar también. Sí, con respecto a los precios de la mercadería, ¿te aumentan? ¿Te siguen los aumentos? Sí, sí, más o menos 2 o 3 veces por mes, sí, sí. ¿Qué es lo que más aumentó últimamente? Las legumbres, por el tema ahora de las fiestas patrias, que eso es verdad, que aumentan, y después todo lo que sea para celíaco. Sí, como lo decía recién ahí la comerciante, que lamentablemente es una situación de todas las empresas. Y hablamos de comercios, empresas, pequeñas y medianas empresas, empresas grandes, medianas. Yo creo que las líderes únicamente están bastante tranquilas, ¿no? Porque son las que manejan la economía. Lamentablemente se está sufriendo y mucho. Y nosotros desde aquí queremos ayudar, colaborar un poco para dar ideas, menguar un poquito, para que ver si se puede menguar un poquito la situación. Está muy difícil la cosa. Nosotros ahora casualmente vamos a presentar una nota que tiene que ver con alguien que representa al gremio de los panaderos, o más precisamente al SOEPA, que es el Sindicato de Obreros y Empleados de Panaderías y Afines. Es un conocido nuestro, don Antonio Gómez, quien nos hablaba acerca de todo lo que trae el aumento de las harinas y la suba de impuestos que presiona a los panaderos. Bien, nos encontramos con Antonio Gómez, aquí precisamente en SOEPA, en San Miguel, el Sindicato de Obreros y Empleados de Panaderías y Afines de General Sarmiento, porque aumentó el pan. ¿Qué está sucediendo en el rubro?
Y en el rubro, lo que pasa es que la semana pasada en la bolsa de harina estaba 10.500 y ahora se le fue a 12.500 pesos la bolsa. Muchísimo el aumento. Es impresionante, es impresionante. El ¿cómo se llama entonces? Y después los impuestos. Los impuestos que la provincia y el gobierno les pone a los industriales. Es decir, ingresos brutos los está ahorcando. Los está matando. Entonces la gente, ¿qué hace? Perjudican a todos, perjudican a los obreros, perjudican a la gente. Y porque si un... No queda otra que aumentar el valor del pan para recuperar algo, porque la verdad que así no se puede. Y sí, pasa que aumentar el pan y obviamente y no se vende. Y la gente... Y nosotros los trabajadores pedimos un aumento y el patrón, ¿qué te dice? No podemos, si no se vende nada. Lamentablemente eso hace que muchas bajen las persianas a las panaderías. Y sí, están bajando muchas panaderías. Sí. Entonces, bueno, esto hay que buscarle una manera, que no sé. El gobierno no se preocupa tampoco por cosas. Y entonces esto cada día peor. ¿A cuánto se consigue entonces el kilo de pan? Y el kilo de pan a partir del lunes y se va a ir a 2.400 más o menos. Mucho, es algo tan esencial en la mesa de los argentinos. Y aparte la gente ya está comprando menos. Y sí. Hoy en el día vos te pones en un mostrador y vos viene la gente y te compran dos flautitas o tres flautitas y así. Y las facturas las deja para una ocasión especial. Y las facturas ya es un 4.500 la docena de facturas. Es increíble, ¿no? Pero además le aumentan las materias primas, ¿no? La leche, el huevo. Claro, viene todo eso, la grasa, la margarina, los huevos. Y aumenta todo. Entonces, ¿qué van a hacer los patrones? Aumentar. Muy bien, estamos aquí en Noticias de la Región y claro, fuera cámara hablábamos de todo esto, ¿no? Con Federico acá, siempre se hace un tema y hoy es el tema del día, ¿no? Esto parece ser el cuento del huevo y la gallina, porque los impuestos suben, ¿saben por qué? No, le echan la culpa a tal, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con todo lo que está realizando el gobierno de la Nación, se ve obligado a aumentar los impuestos, ¿para qué? Para poder pagarle a los empleados públicos, a los docentes, a todos los que piden aumento. Entonces es una cadena, ¿no? La responsabilidad, siempre digo lo mismo, para mí no la tienen. En parte sí la tenemos nosotros los argentinos, pero sí, acuérdese lo que le digo y le vengo diciendo hace tiempo, desde el grupo Bilderberg, una vez por año se juntan los que manejan el mundo y ahí bajan las líneas. Si nosotros empezamos a romper eso, ahí creo que está la solución de todo. Vamos a ir a noticias en formato breve y en placas. Malvinas, Argentina. Detuvieron a un hombre que había atacado puñaladas a su amigo. El hecho que se le imputa al sujeto de 35 años ocurrió en enero pasado. La víctima y su victimario, quienes tenían una relación de amistad preexistente, se encontraban dentro de la casa del imputado jugando a las cartas. De pronto, comenzaron a discutir por una deuda monetaria. Seguidamente, la disputa se tornó más violenta y agresiva hasta que el involucrado tomó un cuchillo del tipo tramontina y le realizó varias puntadas a su amigo en zonas vitales del torso, con la clara intención de quitarle la vida. Posteriormente, el herido solicitó ayuda a familiares, quienes lo llevaron rápidamente al hospital más cercano, donde gracias a la atención médica quedó fuera de peligro, mientras que el acusado pudo escapar. Las pesquisas determinaron que el prófugo trabajaba en un colegio de Escobar, donde realizaba tareas de mantenimiento. La UFI número 6 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la doctora Elena Persichini, ordenó su detención. Y nosotros somos
frías de la región y nos vamos a la localidad de San Miguel. La ola de frío afecta a las mascotas. ¿Cómo cuidar a nuestros perros y gatos de las bajas temperaturas? Nosotros tenemos nota con el doctor Ignacio, que nos cuenta mejor. Empieza el frío y hay que empezar a pensar que las mascotas también sufren el frío. Sobre todo hay características en los perros que hay que tener en cuenta. Pelaje, edad, color, enfermedades que hacen que se tengan que cuidar un poquito más. Bien, con respecto al pelaje, ¿no hay que cortarle el pelo en esta época de baja temperatura? No, por supuesto, y te diría que en todo el año. Uno cree que porque tiene mucho pelo, en el, por ejemplo, con el calor, sufren calor. No, el pelo para los animales sirve de protección. Ahora es fundamental para el frío. Sobre todo los de pelo largo, que tienen dos capas de pelo, ellos no sufren tanto el frío como los de pelo corto. Pero siempre recomiendo, tarde o noche, meterlos en la casa. Además, esos abrigos, los chalequitos, los abriguitos, ¿es recomendable ponerle? Pelo corto sí, pelo largo no, no es necesario. Pero el pelo corto sí, porque siente frío y cuando se lo sacan a pasear o algo, es necesario. Con respecto a las enfermedades, los seres humanos entramos en resfríos, gripes, ¿ellos también? Sí, empiezan las enfermedades respiratorias sobre todo. No es que el frío genera la enfermedad, sino se pescaron una gripe porque estuvieron con un perro al lado de otro y el frío sí predispone o genera consecuencias. Entonces, siempre cuidado con el frío, vacunarlos a las mascotas, enfermedades respiratorias, tanto perro como gato. Y otra cosa que también es importante, buena alimentación. Y sobre todo aumentar un poquito más la cantidad de comida, un 10%. ¿Los síntomas de esas enfermedades son similares a los de los humanos? Sí, lo mismo, moco, dificultad respiratoria, tos, secreción en los ojos, es lo mismo. Bueno, y por último, el cambio de clima, porque por ahí adentro están con estufas y ese golpe, ¿no?, de cambio de temperatura, ¿es bueno para ellos? No, malo. El gato sobre todo es una mascota que uno lo ve siempre pegadito a la estufa y se le queman los bigotes. Bueno, el cambio de temperatura de un lugar de calor a frío los afecta. Y como todos los lunes, tenemos el segmento de nutrición de la mano de la doctora Soledad Almirón. Le damos la bienvenida nuevamente y le preguntamos de qué va a hablar en el día de hoy. Hola, Sole, ¿cómo estás? ¿Qué hablamos la vez anterior? La vez anterior estuvimos hablando acerca de los vegetarianos. Esos vegetarianos veganos, que son de como más estrictos, que no consumen ningún producto de origen animal, y los otros vegetarianos más flexibles, que quizás acepten consumir lácteos, pescados, quesos, y entonces esa alimentación ya es más flexible y no tan estricta. Hablando de estos extremos que tiene la alimentación, es el tema de hoy, es que estos extremos nos llevan a cometer errores. Entonces, pensando, yo les quería compartir acerca de una actividad que hago con los pacientes que tiene que ver cómo hago para sostener una dieta en el tiempo y además de cómo lo hago los fines de semana. La verdad que estuve pensando acerca de este feriado que se propone muchísimo en los platos familiares, el locro o el guiso de lentejas. Entonces, estas comidas que son más calóricas, ¿cómo hago para decir estoy fuera y dentro de hacer una dieta? La verdad que los fines de semana corre el horario habitual, las comidas habituales, las actividades habituales. Porque todo el mundo, o la mayoría, podemos hacer una dieta equilibrada de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde, 4 de la tarde, todo el mundo lo puede hacer bien o la mayoría. El tema es a la tardecita noche, cuando ya las costumbres es, si no comí nada durante el día, como de toda la noche. Entonces, todos podemos hacer las cosas bien hasta que llega el fin de semana o hasta que llega la nochecita. ¿Qué decís, Romy? Sí, eso sí, es verdad. Este fin de semana fue heavy. Así que, claro. Así que te entiendo. Entonces, pensando en cómo sostener una dieta equilibrada,
lo primero que pienso es no hacer una dieta que sea demasiado estricta, hacer una dieta que tenga como demasiadas determinaciones, porque me lleva a pensar de que no lo puedo hacer, y eso es lo que menos me gusta, es que la persona o que el paciente piense que no puede hacer. ¿Por qué? Porque se somete a una dieta que es muy estricta o que tiene muchas especificaciones y eso no es sostenible. Entonces, generar ese pensamiento del no poder hace que abandones o que dejes o que pienses de que no podés hacerlo, y esa no es la idea. Y otra de los temas por qué hago esta actividad es, una, para poder sostener una dieta en el tiempo, y otra es, ¿cómo organizo los fines de semana? ¿No es cierto? Tema. El fin de semana, sí. Este fin de semana estuve reunida y mi familia me dijo, por favor, mañana habla acerca de lo que sucedió hoy. Le dije, prometo hablar acerca de esto, porque en mi familia también hubo locro, también hubo guiso de lentejas. ¿Pastelito? Entonces, los pastelitos. No en este caso, pero sí, claro. Entonces, ¿cómo lo trabajo con los pacientes y cómo lo trabajo en el consultorio? Primero los invito a armar dos líneas que son paralelas imaginarias, donde los invito a hacer los mínimos y los máximos. Dentro de esos mínimos y los máximos es donde está el sendero, el camino de una alimentación equilibrada. Y estos mínimos tienen que ver con las acciones concretas que hago. Entonces, y estas acciones tienen que ver con la que cada persona pueda sostener y llevar a cabo. Por ejemplo, me pongo un mínimo de... Mi mínimo es, hoy, fin de semana, tomo agua, consumo 3 frutas y salgo a caminar. Ese es mi mínimo. Y mi máximo es hacerlo bien, todo el plan, hacerlo perfecto. Dentro de ese sendero, a eso se le llama alimentación equilibrada. A eso se lo llama poder quedarme en ese lugar, quedarme en ese camino de poder llevar una dieta equilibrada nutricionalmente y llevarla en el tiempo. ¿No es cierto? Es así, es que hay... ¿Cómo hago? Yo creo que los fines de semana es lo que más le complica a una persona, que llega el fin de semana y decís, uy, tengo que, por ejemplo, comer 3 frutas, tomar 2 litros de agua. Tener la constancia. Sí. Sí. Exactamente. Sí, el fin de semana y hacer dietas muy estrictas lleva al fracaso. Me estoy animando a decir que lleva al fracaso. Y este sendero que yo los invito a transcurrir, que es los mínimos y los máximos, y que cada persona se lo va a construir, esto nos va a ayudar a pensar que nosotros podemos hacerlo. Porque lo puedo cumplir, porque lo puedo hacer. Y ese pensar que lo puedo hacer me va a dar tranquilidad al momento de hacer una dieta o una alimentación. Y sentir tranquilidad es lo que baja la ansiedad. Y la ansiedad es el motivo principal por el cual consulta el paciente diciendo cómo por ansiedad. Entonces, llevando este camino que es por el cual yo los quiero invitar que practiquen en la semana y el fin de semana o feriados, es que cada uno en su casa cree los mínimos y los máximos y manejarse dentro de ese camino. Eso van a experimentar tranquilidad y esa tranquilidad les va a bajar la ansiedad. Muy bien. La verdad que la información de hoy sirvió un montón, más después de un feriado que se comió, como decís, locro, guiso, estofado, asado, porque se comió de todo este fin de semana, hablo por experiencia propia. Así que bueno, muchísimas gracias, Ale. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, la verdad que quiero agregar que la alimentación equilibrada tiene que dar tranquilidad. Y si vos estás tranquilo, estás con paz, vas a ver que la ansiedad no te va a llevar, sino que vos vas a poder manejarte dentro de un equilibrio nutricional. Muy bien, Sole. ¿Querés dejar tus contactos por si alguien tiene alguna duda o se quiere contactar con vos para que le puedas armar un plan nutricional? Sí, puede ser en redes, en Instagram, seas en Nutrición, y si no, mi teléfono que aparece en pantalla, 11 40 29 95 19. Muchísimas gracias nuevamente, Sole, por la información que traes todos los lunes, y nos estamos reencontrando el próximo lunes, ¿no es así? Bueno.
Así es, nos vemos el próximo lunes. Y vamos a hablar... Ay, perdón. Obvio. El lunes próximo vamos a hablar acerca de los mitos. Muy bien. Dejás la puerta abierta para el próximo lunes. Sí. Nosotros seguimos en Noticias de la Región y nos vamos a la localidad de José Cepa. ¡Viva la patria! Niños y su familia celebraron con un acto repleto de emoción y trajes alusivos del 1810. Tenemos nota con Esteban Caballero, representante legal del Colegio Asamblea Cristiana, madres y docentes también, que nos cuentan esto. Bueno, evidentemente conlleva una preparación muy especial por parte de los docentes y por parte de los alumnos, ¿verdad? Sinceramente, las familias gustan de una manera muy agradable, participan de este evento. Obviamente, Revolución de Mayo, 1810, ¿no? Para nosotros y para la historia argentina, elemental. Y realmente este tipo de eventos suele ser muy satisfactorio. Y seguimos disfrutando de este 25 de mayo con las futuras generaciones que están, obviamente, recordando y evocando la Revolución de Mayo. Mamá, felicitaciones por este trabajo y por esos hermosos niños. Muchas gracias. ¿Trabajaste mucho para hacer los vestidos? Toda obra de la abuela. El gorro y encima estaba dormida, así que quedó chiquitito, pero bueno. Felicitaciones a la abuela. Bueno, sí. ¿Cómo se llama la abuela? Rosa. Bueno, muy bien. ¿Qué sentís un 25 de mayo como hoy con las futuras generaciones por delante? Y orgullo patrio, ¿no? La alegría de ver que los chicos desde chiquitos ya entienden y cómo les enseñan con... como para que ellos entiendan, ¿no? Como un cuentito, pero ya crecen con esto. Lindo. Cuyo. Felicitaciones y felicitaciones a la abuela nuevamente. Bueno, muchas gracias. Y seguimos recorriendo en este 25 de mayo. Las futuras generaciones están presentes acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo se llama este gaucho que está acá? ¿Cómo se llama? Bastián Román. Qué lindo que está. Y a ver, ¿el diseño trabajaste vos? El papá. Muy bien por el papá. ¿Cómo se llama el papá? Cristian. Bien. Acá estamos, con el vendedor de plumeros. Ahí está. La seño, ¿cómo es preparar un 25 de mayo para los más pequeñitos? Hermoso, todo muy lindo. Son los más chiquititos del jardín, así que estamos intentando de que empiecen a tener conocimiento de los... valores patrios. De los valores patrios y algunos acontecimientos. Así una mamá decía, como si fuese un cuentito, lo van trabajando. Exactamente, de esa forma. Estamos en Noticias de la Región para todo el noroeste del Gran Buenos Aires, en vivo por fibra óptica. Y también, como lo dijimos al principio, usted puede ubicarnos en cualquier lugar del mundo en la plataforma YouTube. Sube, nos busca, Noticias de la Región, Canal Provincial, y ahí por fecha va a encontrar los noticieros correspondientes, aquellos que quieran ver todas las notas que hemos hecho con respecto siempre a la voz de los televidentes, de los vecinos. Nosotros somos el nexo entre las inquietudes de los vecinos y quienes deben darles una respuesta. Aquí debajo ustedes ven en el Zócalo nuestra vía telefónica. Allí usted puede comunicarse al 11-7007-7777 y nos puede dejar su audio o bien su video. No solamente reclamos, le decimos, sino también notas solidarias, algún pedido solidario, alguna silla de ruedas, necesidad de prótesis. También las instituciones de los barrios, ¿no? Hay sociedades de fomento, hay capillas, hay representantes de Cáritas. Bueno, todo lo atinente a las inquietudes que usted pueda tener, lo puede hacer por esa vía. Vamos rápidamente a la continuidad informativa aquí en Noticias de la Región. Y en este caso tenemos que hablar de las universidades públicas que están en emergencia económica, cuando no todas, todas las instituciones, todos los ámbitos, aún sin acuerdo con el gobierno nacional por el presupuesto universitario. Nosotros pudimos charlar con Arnaldo Ludueña, secretario general del gremio docente. Desde que asumió este gobierno de la Libertad Avanza, se ha llevado a cabo un proceso de ajuste muy fuerte que es transversal a todo el sistema universitario, y de la misma forma también transversal a toda la sociedad, y en ese sentido ya hace varios meses que venimos llevando adelante un plan de lucha, en primer lugar para visibilizar estos problemas que vos comentabas,
Y por otro lado, también estamos proponiendo soluciones y demás cuestiones, como por ejemplo proyectos de ley que hay ahora en el Congreso para el financiamiento del sistema universitario que está en tratamiento. Bueno, ¿no hubo ningún acuerdo después de esta medida que han tomado ustedes? No. Hay que ver todo esto como una secuencia que empezó ya en enero, que tuvo como un gran colorario el 23 de abril en la Marcha Federal Universitaria, que fue multitudinaria no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todas las ciudades de las provincias del país. Y no hubo acuerdo, pero todas estas medidas, movilizaciones que estamos llevando a cabo, sirvieron para poner en agenda el tema de la universidad pública. Y como diagnóstico que podemos realizar es que gran parte de la sociedad se solidariza con la causa porque entiende que la universidad pública es un derecho adquirido de que hace muchas décadas, ¿no?, que tenemos una universidad, un acceso a la educación superior para todos, para todas, y que es un derecho adquirido y que hay que defenderlo, ¿no? Porque se entiende que la universidad pública es un mecanismo de ascenso social y entonces de ahí radica, creo yo, la solidaridad por parte de la sociedad. Bueno, por último, de no llegar a un acuerdo, ¿cómo van a seguir adelante como universidad? Bueno, como universidad, hay que decir que las universidades están funcionando con déficit, ¿no? Esto que tanto se dice que el sistema, el sector privado es mucho más eficiente y todo eso, bueno, eficiente creo que son las universidades que con cada vez más ajuste y restricción presupuestaria siguen funcionando. Hay que decir que, por ejemplo, los laboratorios, muchos de los laboratorios funcionan con donaciones que graduados consiguen en las empresas donde trabajan, es decir, no estamos funcionando con normalidad. Entonces, de seguir este proceso, seguiremos con las medidas de visibilización y seguiremos persistiendo. Muy bien, el sábado se cumplió un nuevo aniversario de la gesta de mayo. Estamos hablando del 25 de mayo de 1810, allí desde ya se realizó el comienzo, el puntapié inicial de la libertad de nuestro país. Estoy hablando de la independencia de Argentina. Luego se refrendó en los papeles en 1816, decíamos en Tucumán, y exactamente se volvió a refrendar con la Constitución Nacional allá en 1853. El primer presidente argentino fue Bernardino Rivadavia en 1826. Todo esto se genera en la gesta de mayo. Esa gesta de mayo que fue festejada año tras año y que, por ejemplo, ahora, el sábado pasado, desde hace 37 años, el Instituto San Alfonso realiza un locro que reúne a toda la familia, de no solamente Bellavista, sino de los barrios anexos. Por eso pudimos charlar, este es un material periodístico realizado por la profesora Fabiana Obmanis, que tiene su segmento de Cultura y Educación y Espectáculos los días jueves. En el locro de San Alfonso, decíamos, con el intendente de San Miguel y también el secretario general Gustavo Juárez, además de Hugo Ortiz y una mamá del colegio. Tradicional locro de San Alfonso, siempre nos invitan y tratamos de acompañar, lo disfrutamos más. Este proyecto que de alguna manera se transformó en una clase abierta de Argentina, ¿no? Y ese es el objetivo, juntar a la familia, juntar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que queremos celebrar a la paz. Bueno, estamos con el señor director general, Gustavo Juárez, y bueno, se hizo tradicional este evento. Sí, gracias a Dios y gracias a todo el equipo de trabajo que cuenta la escuela, padres, docentes, directivos, personal de mantenimiento y también exalumnos, fundamentalmente los alumnos, ¿no? Esto ya es una sana y buena costumbre de celebrar a la patria. Esta es la edición número 37. La primera, recuerdo, fue allá en el año 1988. ¿Sí?
donde apenas teníamos dos o tres mesas, no superábamos las 60 personas. Y hoy la verdad que bueno, es un gusto que el espacio nos haya superado, pero porque la gente precisamente acompaña este proyecto que de alguna manera se transformó en una clase abierta de Argentina, ¿no? Y ese es el objetivo, juntar a la familia, juntar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que queremos celebrar. También compartiendo con la familia en este evento patrio, ¿no es así? Sí, todos los años, este es el segundo año que venimos acá a compartir, es un día festivo, estamos en el cumpleaños de nuestra patria, muy familiar acá en el colegio. Buenas tardes, estamos con el señor Hugo Ortiz y queremos que nos cuente el desempeño en esta fecha patria en el Colegio San Alfonso. Bueno, ¿cómo les va? El locro del San Alfonso es un evento muy particular porque participa toda la comunidad de San Alfonso, incluso gente que no es del San Alfonso, pero le gusta participar de estas actividades que nos evoca de alguna manera ciertos hechos particulares del país y de la nación. En sí, les cuento, el locro hace 37 años que se desarrolló en el San Alfonso. Por supuesto que en ese transcurso ha tenido otras personas que han participado, por ejemplo, cocineros que han estado durante mucho tiempo haciendo locro. Y nosotros seguimos en Noticias de la Región y ahora nos vamos a una nota de economía. Subieron las ventas de motos. El incremento es del 27,13% y estos son vehículos los más buscados para trabajar y son los más accesibles. Los valores van desde 1 millón hasta 10 millones. Se usa cuota simple para la compra. Nosotros tenemos nota con Lorenzo, un vendedor, que nos cuenta mejor. Sí, si lo comparamos con los autos, es un rubro que está en auge, que siempre lo estuvo, a pesar de las crisis. Lo que son vehículos de moto siempre queda bien parado ante las crisis. Sea cuando hay poca plata en la calle, porque la gente no puede acceder a un vehículo automóvil, entonces va directamente a la moto. Nos pasó también en la época de la pandemia, que a pesar de la crisis que había, uno buscaba refugiarse en un vehículo particular, evitaba mucho el transporte público, entonces siempre hubo ventas de motos. Bueno, hablemos de precios. Hoy uno puede acceder a una moto de baja cilindrada, ¿desde qué precio? Y los precios rondan las motos 110 de marca nacional, tenés a partir de 1.100.000 patentadas. Después tenés modelos 150, que en lo que son líneas nacionales tenés a partir de 1.600.000 con el patentamiento. Bien, ahora, ¿la gente puede acceder fácilmente? Digo, ¿hay un plan ahora de cuotas? Tenés la posibilidad de sacar financiadas con tarjetas de crédito. Eso depende mucho del cupo que tengas en la tarjeta disponible. A veces es un poquito más difícil por los límites que manejan las tarjetas. Y después también trabajamos con créditos personales a través de bancos y financieras, que es la opción a la que más accede las personas. ¿Cómo están las tasas? Las tasas, a comparación de lo que estaba a principio de mes y final del año pasado, bajaron sustancialmente. Previo a enero estábamos trabajando una tasa de un 180 anual, que era un montón. Ahora bajó más o menos a un 100% anual. Por eso que la gente, bueno, se acerca, pregunta. Exactamente, porque a pesar de que no es una tasa baja, si ven el comparativo y la evolución que tuvo la inflación, termina siendo conveniente. Y las cuotas se acomodan un poquito más al bolsillo de la gente. En cuanto a la producción de las motos cero kilómetro, ¿hay algún tipo de inconveniente en la importación? Nosotros por el momento no tuvimos problema las terminales en ese sentido trabajan bien en lo que es unidades y también en lo que es postventas con la parte de repuestos. Y ahora tenemos noticias breves y en placas. Pilar,
mató a su perra atándola a las vías del tren. El hecho aberrante fue denunciado en la localidad de Del Viso, donde el dueño de una perra ató al animal a las vías del tren para que fuera arrollada por una formación. La mascota fue embestida y murió. Allí, una perra llamada Dulce fue asesinada por su dueño. El hecho fue denunciado por los vecinos y se replicó en redes sociales, especialmente en cuentas de proteccionistas. En cuanto al acusado, fue abordado por la policía, aunque no trascendió si fue detenido. Seguimos en Noticias de la Región y vamos a tener un nuevo segmento que se reincorpora todos los lunes, de la mano de la doctora Carolina Salvatori y Federico Schwenke. La bienvenida a la doctora Carolina Salvatori y al doctor Federico Schwenke nuevamente. Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Noticias de la Región. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Hola Fede. ¿Cómo va, Caro? Nuevamente por acá los dos para traer más noticias para la región. Y te voy a dejar a vos, Fede, te voy a dar el honor para que comiences vos. Bueno, perfecto. En este primer, digamos, segmento, debutando junto con nosotros, sí, hoy tenemos de invitada a una colega, nada más y nada menos, nada más y nada menos que una colega, una amiga, una excelente persona y gran empresaria, que es la doctora María Antonieta López. Primero voy a mencionar toda tu currícula, para llamarlo así. Es presidente de la empresa Filantex, Sociedad Anónima, presidente de Cafaisim, es vicepresidente de CETIAR, forma parte de la comisión directiva de CADMIRA y de la comisión directiva de CEGERA. Así que bueno, un gusto tenerte acá, María Antonieta. Bueno, muchas gracias y gracias por invitarme. Bueno. Y por supuesto, me parece que exageraron un poquito con la cantidad de cualidades que me asignaron. No faltó. Faltaron. Te puedo asegurar que faltaron porque, ante todo, primero es una muy buena persona. Y eso es... Me pongo colorada. Eso es lo que lo hace, la distingue de los demás. Y eso es lo que tenemos que valorar siempre. Primero la persona y luego el individuo en cómo se desarrolla la sociedad. La idea, María Antonieta, de este segmento es un poco compartir y conocer cuál es la vivencia que hoy en día atraviesan las pymes, cuáles son los proyectos. Vamos a invitar políticos, funcionarios, sindicalistas. Entonces, en este caso en particular, con vos como una gran referente de la industria local, teniendo o dirigiendo una empresa dentro de la región, el objetivo es un poco hablar no tanto de la macroeconomía, que es lo que de alguna manera está haciendo hincapié el gobierno nacional con la balanza fiscal, con el superávit fiscal, con la baja en la inflación, sino particularmente como dejado, digamos, un poco al azar de la situación que el mercado de alguna manera decida, cómo está viviendo hoy
la industria local, en este caso en particular la industria argentina, digamos, esta situación de la microeconomía? ¿Cómo lo recibe, no? En realidad la pregunta es, ¿cómo recibe hoy la PYME, la empresa local, todas estas medidas que está tomando la macroeconomía o el gobierno nacional? ¿Cómo se traslada y cómo lo reciben ustedes como empresarios? Bueno, yo no puedo separar mucho el tema de la industria local con la industria nacional en general, porque el movimiento PYME, que ustedes saben, es un movimiento generalizado. Entonces, mal puedo decir, en San Miguel está pasando algo y en Hurlingham no. Es general. Y ustedes saben que la recesión es general para todas las PYMES. Pero no solo para las PYMES, porque es transversal el corte, porque lo están sufriendo tanto las empresas grandes como las PYMES medianas y sobre todo las más chicas. Este primer trimestre es un trimestre particularmente difícil. También ustedes lo saben porque están en el área y conocen el paño. Tenemos una recesión muy pronunciada y a veces uno dice, bueno, pero la recesión es en todo. Pero hay sectores, como por ejemplo el minero o el de energía, que están como diciendo, ¿hay recesión? Porque para ellos no hay recesión. La minería está, digamos, no floreciendo, pero está avanzando realmente de una manera admirable. Se están empeñando en que el tema energético y el tema minero dé un vuelco bastante importante. Yo creo que están pensando en una inversión hasta el 2030 de 25 mil millones de dólares. O sea que el tema minero va a ser el que de alguna manera le dé una salida muy interesante a nuestro país. Claro, eso es lo que tiene que ver lo que yo te comentaba con respecto a la macroeconomía. Es a dónde está haciendo foco hoy beneficiando hoy el gobierno o digamos la macro, a dónde está llevándolo, sin fijarse, digamos, lo que está pasando. Eso es un 5% del mercado de empresas y falta el otro 95%, que realmente hay una recesión muy importante que se ve trasladada a las pymes y a los empleados de las pymes. Claro, el tema es que las pymes, vos sabés que en nuestra área, por ejemplo, industria textil, en la industria de la construcción, en la industria de la metalúrgica, la recesión fue de al 20 al 40%. Y cuando yo te hablaba de las minerías, hay una que no tuvo un importante incremento, justamente fue el que se llama de picapiedra. Y el de picapiedra es el que tiene que ver con el cemento, con la construcción y demás. Y esos tuvieron una recesión muy pronunciada, tuvieron un 30 o 40% de retracción. Entonces, esa retracción que vos pensás, bueno, es la macro. No es la macro, es la micro, porque es gente que no se está haciendo una casa, son albañiles que no tienen trabajo, son peones de albañiles que tampoco tienen trabajo. Entonces, está afectando de manera generalizada. Ahora, tenemos que pensar, bueno, que yo me reía el otro día porque están diciendo, en general, ¿no? Están hablando de letras. ¿Estamos en la letra B o estamos en la letra U o no? Vamos a la pipa. Y eso también tiene que ver con la gente, porque la gente, cuando decís a la letra B, el otro día un economista muy importante decía, ah, bueno, ya llegamos a la punta de la B y empezamos a subir. Que empecemos a subir significa que la gente va a tener más trabajo, porque tenemos un 11% de desocupación. Entonces, no sé si empezar a subir significa que pronto vamos a ver el trabajo, empezar a subir en la B. Otros dicen, no estamos en la B, estamos en la U. Quiere decir que todavía tenemos que seguir transitando un camino de bastante ajuste, o digamos, muy acentuado, muy derechito, no vamos a ir hacia arriba. Y el otro dice, ah, no, bueno, pero estamos en la pipa. Y la pipa dice, ¿qué es la pipa? Bueno, la pipa es que parece que queremos subir, pero estamos ahí. ¿Cómo afecta a la gente esto? María Antonieta, y en este caso en particular, hablando de tu actividad, esta recesión, esta estanflación, digamos, ¿cómo lo sintieron ustedes en la producción, nosotros, en el personal y de alguna manera cómo evalúan
esta posibilidad de decir, bueno, ante esta situación, son tres preguntas en una, ¿no? Ante esta situación, y podríamos pensar quizás en el beneficio de la importación. Mira, al principio hubo una generalidad de empresas que redujeron. Primero, vos sabés que en nuestra área se manejan por turnos y tenemos tres turnos normalmente. Las empresas empezaron a suspender un turno. Después empezaron a suspender personal. Después empezaron a despedir personal. Y es porque, por lo que yo te decía, que tenemos un 11% de desocupación. Sabés que la desocupación subió. Pero extrañamente te comento que hace... Te hablo del aspecto personal de nuestra empresa. Hace... Cuando empezó el mes de mayo, habíamos suspendido un turno. En el mes de marzo suspendimos un turno porque pensábamos que hacía falta bajar un poco el tema productivo. ¿Por qué? Porque había recesión y no había ventas. Sin embargo, a partir de mayo decidimos volver al turno noche. Quiere decir que notamos una especie de recomposición. Así que ahora nosotros tenemos otra vez más o menos cumpliendo la totalidad de los turnos. Y ese es un factor que se está, digamos, dentro del área textil. Dentro del rubro textil. Que estamos en el área textil. Por eso, se está, digamos, copiando, está siendo de alguna manera común a todos los del área. ¿O solamente a ustedes porque tienen A nosotros, sino es un grupo de empresas que están empezando a moverse. Sin embargo, replica, te hablo de digamos. Otro rubro. Suponete, el otro día hablaba con alguien de mi cámara que se dedica a hacer cintas, las cintas que van en los colchones y demás, y me decía, María Antonieta, yo sigo trabajando 3 días a la semana. O sea que todavía allí... Ahora, un tema que sí podemos tener en cuenta es, hace 2 semanas que vienen... que se vienen celebrando exposiciones en Costa Salguero. La primera, la semana anterior, fue Caipic, que es la proveedora de cueros, calzado y demás, marroquinería. Y la verdad que el resultado fue un poco con muy poca gente, muy tranquilo. ¿Entendés? Una exposición así que le decías a la gente cómo les fue y bueno, sí... Sin embargo, la semana pasada, y esto es importante, la semana pasada fue la exposición de Emitex en el mismo lugar. Emitex es, ellos se encargan de todo el tema que tiene que ver con máquinas, máquinas textiles, máquinas en general, el rubro textil también. Y yo hablaba el domingo con alguien que tenía un stand, una exposición muy importante de máquinas, y... Le decía, Fernando, ¿cómo, contame qué sentiste, cómo te fue? Primero mi marido fue, le dijo, me pareció fantástica la exposición, me comentó. Le digo a Fernando, ¿cómo te fue? Vos que estás en un stand, tenés un stand grande, importante. Me dijo, mira María Antonieta, yo pensé que iba a ir y me iba a sentar a esperar que viniera la gente y iba a estar muy tranquilo. Y sin embargo, estoy re contento. Me fue muy bien, nos fue muy bien. Le digo, ¿y pudiste concretar operaciones? Sí. O sea que ahí me dio a mí un suspiro de que es como la puntita del hilo que te dice vamos bien, a salir. O sea que no tengo está esperanzas todo, de nuevo de que vamos y no a poder. Está todo en la misma situación. Es muy como que aleatorio tengo esperanza y de que empecemos, porque si alguien va y te compra máquinas es porque realmente está apostando al futuro, ¿entendés? Porque comprar una máquina, ¿qué significa? Tengo que vos pensás que estás apostando al futuro. Y que tenés eso una bueno. idea de crecimiento y de progreso. Eso es bueno. Que vas eso... confiando. ¿Y qué es lo que en el, digamos, en el rubro industrial ustedes sienten que afecta en mayor medida a ese costo de producción? Podemos hablar de tasas, de impuestos, de servicios. Mira, fundamentalmente, te digo, fundamentalmente a nosotros, las pymes, a ver. El tipo que se le ocurre decir, bueno, voy a meter una pyme, lo que tiene que pensar en principio es ¿cómo voy a construir una pyme y no morir en el intento? Porque en Argentina, como dijo alguien, un empresario muy importante, decía, estamos en un péndulo. Un día tenemos blanco, otro día tenemos negro, un día tenemos derecho, otro día tenemos izquierdo, otro día pagamos esto, otra. Lo que sí siempre...
pero siempre tenemos aquí sobre la cabeza, es una presión tributaria espantosa. Eso no lo, no, ningún gobierno hasta ahora pudo evitar que tengamos esa presión tributaria que nos, a veces nos asfixia, ¿no? Es muy difícil de sobrellevar. Pero como te digo, estamos en el péndulo, es muy difícil llevar adelante y sin embargo estamos luchando. Y hacer un punto de equilibrio con una, o sea, con esa presión tributaria, hacer un punto de equilibrio dentro de tu empresa para poder ser rentable. Si no, es como que volvés a entrar dentro de bajar, subiste un poquito y volviste a bajar. A ver, sí. Yo hay un tema que es como que siempre estoy en contra de él y cada vez que puedo lo comento porque me parece que uno de los impuestos más obscenos, digamos, porque realmente es obsceno, es el impuesto mal denominado cheque porque es al crédito y al débito. Claro. Si un empresario, suponte, se nos va el tiempo, perdón. No, sí. Si un empresario, suponte, tiene que pagar IVA, sí. Hagamos un número redondo, 20 millones de pesos tiene que pagar de IVA. Cuando él deposita el dinero para pagar ese IVA, tiene que pagar 150 mil pesos, nada más que por depositar el dinero. Y cuando paga a la AFIP, tiene que pagar otros 150. O sea, que tiene que pagar 300 mil pesos, nada más que por abonar un impuesto. Vos sos abogado, Federico. Sabés perfectamente que la Constitución prohíbe el anatocismo. Y sin embargo, con el impuesto al crédito y al débito, estamos absolutamente y todo el tiempo jugando con anatocismo. Totalmente. ¿Sí o no? Totalmente. Bueno, pero también lo tenemos con la doble imposición de seguridad y higiene, de ingresos brutos. Pero por eso, a ver, el empresario de la provincia de Buenos Aires, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales. Y después todavía vos, por ejemplo, cuando vas a cargar nafta, no solo los empresarios, sino todos nosotros vamos a cargar nafta, y sobre los impuestos de la nafta, que son un 40% y pico, tenés que pagar también impuesto provincial, porque el señor intendente de turno se le ocurrió decir que no le alcanza el dinero, entonces paguemos impuestos municipales sobre la nafta. O sea, a nosotros... Sí, digamos que la presión tributaria... que es la que las pymes y principalmente las pymes, ¿no? vienen sufriendo, ya sea en la explotación y en la producción, en la venta, en el servicio. Realmente el gran problema, el gran conflicto es la presión tributaria, es algo que no cede, y sigue siendo, digamos, todos los gobiernos. Bueno, exactamente, y sigue siendo de alguna manera el soldadito de batalla, ¿no? Para mantener unas estructuras que de alguna manera siguen siendo deficientes y que no ayudan a nadie, ¿no? Porque una pyme que no produce, que no trabaje, una empresa que no da un servicio y no da trabajo, y si no da trabajo, no se vuelca eso a una mejor vida y a un consumo, interno, ¿no? El mercado interno. Bueno, Anto, me encantaría que pudieras redondearnos un poquito cuál es un mensaje que nos dejes para la gente que está escuchándonos hoy, como para cerrar tu visita el día de hoy, un mensaje que quieras que la gente hoy, que te está mirando hoy, y pueda. Y algo importante en el cierre también, que me parece que los oyentes, les puede hacer muy bien y puede ayudar mucho a los oyentes, es el esfuerzo y el trabajo que estás haciendo con las escuelas de artes y oficio. Sí. Que eso puede ayudar mucho al televidente a tratar en estas situaciones que estamos viviendo en la Argentina a mejorar su expertise, su conocimiento y su capacidad como para poder salir adelante. Bueno, cerremos con ese tema de las escuelas de oficio y le dejamos el pase a Romy. Está, porque estamos en la hora. Yo quería decirles, o sea, en la antigüedad se consideraba el oficio, te daba libertad. Tener un oficio significaba ser un hombre libre. Hoy la escuela de oficio es fundamental. Es fundamental porque los chicos no tienen la posibilidad de ser libres ganándose su sustento. Yo tengo la alegría de tener o de ser parte de una cámara que tiene una escuela de oficios muy importante, que tiene títulos oficiales. Y me da mucho placer porque además la escuela de oficios tiene oficios para los chicos no videntes y tiene oficios para los discapacitados. Y
A ver, y eso sí te llena de orgullo. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, ustedes también son parte de lo mismo. Queremos en nuestra cámara, la que creamos hace muy poco y que estamos poniendo todo para que funcione, queremos crear una escuela de oficios porque necesitamos que los chicos tengan oficio o tengan una profesión, porque es la única manera de seguir adelante. Bien, excelente. Vamos a pasar después la info sí. en otros segmentos como para de alguna manera darlo sí. a conocer. Bueno, yo, la producción tema... y el trabajo, solamente la producción y el trabajo te puede hacer libre. Si no, dependés de una limosna, que el Estado no tiene por qué darte. El Estado te tiene que dar educación, te tiene que dar salud, te tiene que dar seguridad. Pero vos te tenés que lograr tu sustento y con eso podés ser libre. Y, con, no, ese espacio, siempre la, y con ese espacio que un tenés un siervo de la gleba, digamos. Claro. Completamente de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Realmente un placer escucharte. Sos sí. una persona que tiene las ideas muy claras y que las expresa muy bien. Así me que quedaría eso, horas eso es escuchando muy importante. A Antonieta, me quedaría no, horas por escuchándote. Porque realmente me encanta todo lo que tenés para aportar. O sea, no nos diste ni un 1%, ni un 0,5% de todo lo que tenés para contarnos y aportarnos. Pero esto de las escuelas de oficios fue la frutilla del poste. Bueno, gracias Santo. Romy, te damos el lugar a vos. Gracias por tu escucha activa. Y el lunes que viene seguimos. El lunes que viene seguimos con nuestro espacio, Fede. Exactamente, gracias a todos. Muchísimas gracias Carolina y Federico por el segmento y obviamente a María Antonieta por venir a Noticias de la Región y tomarse ese tiempito para venir a hablar con ustedes. Así que muchísimas gracias y obviamente el próximo lunes vamos a tener el segmento de Economía y Política de la mano de la doctora Carolina Salvatori y el doctor Federico Schwenke. Y nosotros seguimos en Noticias de la Región y nos vamos a la localidad de San Miguel. 160 años de historia. Su plano fundacional data el 18 de mayo de 1864. Nosotros tenemos nota con integrantes del Archivo y Museo Histórico de San Miguel que nos cuentan esto. Adolfo Zurdó era un ex militar francés que llegó al país como capitán de infantería de marina en 1852. Era ingeniero civil, ingeniero ferroviario, ingeniero militar. El gobierno de Buenos Aires le pidió a Zurdó que haga una mensura sobre un terreno sobre Paso Morales, al lado del Río de las Conchas, ahora el Río de la Reconquista, para una empresa canadiense que quería poner un molino harinero junto al río Reconquista. Hace ese trabajo y conoce las tierras de este lado del río Reconquista y se enteró que los hermanos Pucel eran los dueños de todo este territorio desde el río Reconquista hasta donde empieza José C. Paz. Genera unos planos para poder comprar esos terrenos. En el centro del mapa hace un recuadro y pone allí San José del Pilar. En ese momento, estas tierras pertenecían al Partido de Pilar. En el centro de ese recuadro hay un punto rojo y escrito también en rojo, plaza. O sea, señalaba exactamente el lugar donde iba a estar la plaza de San Miguel, que es la plaza actual. Es un plano de fundación, porque dice, acá va a haber un pueblo, acá pongo una plaza, acá va a haber un pueblo. Eso fue en 1864, el 18 de mayo. Y en 1872 traza otro plano donde están los lotes de San Miguel y Bellavista y dice Quintas de San Miguel y Bellavista y traza el recorrido de los ferrocarriles. Ese urbanismo tiene una característica diferente del que se realizó en otras ciudades, porque las calles que trazó Zurdó en esta ciudad son de un ancho superior a las que se trazaban en otras localidades en esa época. Ese ancho permite que hoy esta ciudad tenga el desarrollo que tiene y eso es un legado, como también el hecho de que se considera una ciudad más cosmopolita, más comercial y una ciudad de esparcimiento para Quintas, que es Bellavista. Y eso sigue funcionando de la misma manera 160 años después. Se sigue cumpliendo los preceptos del urbanista. San Miguel estaba creciendo mucho, entonces hubo una necesidad de crear un nuevo partido
y en el año 1889, en septiembre, se crea el nuevo partido General Sarmiento. Lo que era el pueblo de San Miguel pasa a llamarse General Sarmiento. Comienza la organización del partido, comienzan a crearse las instituciones, es decir, el Palacio Municipal, se crea el Juzgado de Paz, el Correo, se inaugura la nueva iglesia. Cuando llega el ferrocarril comienza a llegar un gran afluente de inmigrantes, sobre todo italianos y españoles. La población crece, aparecen nuevas casas, nuevos comercios, nuevos oficios, es decir, la gente tiene nuevas necesidades. Por ejemplo, los italianos se juntan y crean la sociedad italiana, los españoles crean su sociedad española, comienzan a aparecer los nuevos clubes deportivos. El primer club es el Club Regata Bellavista en 1890, después aparece el Club San Miguel, el Club Muniz, es decir, la vida social comienza a crecer. San Miguel se circunscribía a 5 cuadras a la redonda. Después de eso empezaban caseríos dispersos y después era todo campo. Es decir, básicamente la economía de San Miguel estaba basada en la agricultura, en la ganadería y sobre todo en los tambos. Este incremento poblacional lleva a que en el año 1944 San Miguel sea declarada ciudad. Y en esa declaración hay un detalle muy importante, que es que vuelve a llamarse San Miguel. Y se había llamado oficialmente General Sarmiento, aunque la estación continuó llamándose San Miguel y en el decir popular seguía siendo San Miguel. En el año 89 se cumplen 100 años del partido, se hacen grandes festejos y se piensa a pensar en la división del partido en 3 partidos, José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel, lo que se concreta por una ley en 1994. San Miguel está ordenado en relación a las crisis económicas sucesivas que hemos vivido. Se defiende en base a una apuesta a lo local y una apuesta a también al arraigo de la gente en este territorio y para ello a la difusión de su historia. Son elementos muy importantes porque en alguna época San Miguel fue una ciudad dormitorio y hoy en día es una ciudad donde la gente vive y trabaja para ella. En el mismo lugar, es prestadora de servicios y tiene un gran dinamismo comercial. San Miguel es una ciudad pionera, así lo concibió su creador. San Miguel nació antes que los ferrocarriles, a diferencia de la mayoría de las ciudades contemporáneas a San Miguel en todo el país. Por eso tenemos que celebrar estos 160 años con orgullo, porque es una ciudad que sigue creciendo con la misma fuerza con la que fue concebida. Tenemos que seguir recuperando su historia cada 18 de mayo. Muy bien, estamos ya en el final, Tuvimos una entrevista muy linda, así que muy bueno los panelistas acá. Estamos hablando de la doctora Carolina y también de Federico, trajeron una invitada que realmente es la realidad de todo, la realidad la tienen ellos. Tienen una textil y expresaron lo que realmente está sucediendo y es lo que seguramente no es así. Federico y Carolina, ¿no? Son el mejor termómetro. La idea era compartir lo que se vive hoy en un sector determinado de la industria y que sea contado en primera persona por quien efectivamente lo vive y lo puede exponer. Muy bien, aprovechamos para agradecerles la presencia de ustedes. No, para nosotros es un placer realmente, como siempre, compartir un poquito, un ratito con ustedes y bueno, para mí. Me encanta compartir con vos, así que con ustedes todos los lunes. Es mutuo el equipo, gracias. Todos los lunes son un buen equipo con Fede. Y saben mucho, eso es importante. Tenemos que ir al pronóstico extendido para las 3 jornadas. Exactamente. Para el día martes se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 16 con un día algo nublado. Para el día miércoles se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 17 con un día algo nublado. Y para el día jueves se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 17 también con un día algo nublado. Estos fueron datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional dependiente del Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora sí, hemos llegado al final. Exactamente, hoy ningún saludito.
Mejor. No. Mejor, bien. Mejor digo porque nos tenemos que despedir. Señores, por la atención dispensada, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar en cualquier momento cuando... Así la noticia lo amerite.